Dándote a ti solo la honra, la gloria y la alabanza, porque tú eres el único digno de recibirla. Tú eres el líder de la novia. Tú eres nuestro Dios. Oye, Israel, Jehová tu Dios, uno es. No tenemos más que un solo Dios en esta tarde.
Ese Dios es usted, la palabra, Señor. Así que bendícenos, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Contento de verles, amén, y de tenernos en nuestro medio, en el sur de Chile, a nuestro hermano de Santiago, amén, y a cada hermanito que aceptó esta invitación. Estamos muy contentos de tener en nuestro medio y de que nuestros hermanos aquí de Reumel nos hayan recibido, y podemos decir que es solo la sublime gracia que nos tiene aquí parados, amén. Así que muchas gracias por todas sus atenciones, amén, que hemos tenido, y le damos a Dios la honra y la gloria. Estamos contentos de tener a estos jovencitos, a nuestro hermano Pino, amén, a nuestro hermano Sergio Parra, a nuestro pastor Flores, a nuestro hermano aquí de Reumén que nos hemos estado conociendo, a nuestro hermano Abraham Barrera, a cada uno y sus congregaciones, amén. Así que estamos muy agradecidos, y ahora queremos que Dios nos salude, amén. Queremos, ¿cuántos creen que Dios nos puede hablar un poquito en esta hora? Amén, gloria al Señor. Vamos a Efesios rapidito para no tenernos tanto tiempo. Amén, gloria al Señor. Efesios capítulo 6, verso 10. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por la lectura de tu palabra, y ahora venga usted, Señor, y dele vida a esta letra, Señor Jesús. Dele vida a estas cosas que están escritas por muchos años, Señor. Pero usted puede venir y hacerlas frescas, Señor. Cosas, escrituras que las hemos leído una y otra vez, Señor. Pero qué diferencia es cuando usted baja y le da la vida. Baja en la inspiración y le da la unción, Señor. Para que salgamos diciendo cómo ardía nuestro corazón. No por el hombre, sino que por la palabra que es expresada, Señor. Así que nuestra fe sea ungida en esta noche. Que salgamos más cerca de Dios de lo que estamos, Señor. Porque usted va de luz en luz y de gloria en gloria. Te lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Tomen sus asientos. Y se me olvidaba nuestro hermanito de Penco, amén. Y los hermanos también de Penco, que también nos han atendido. Ellos prepararon la comidita, estuvo muy rica, y le damos la honra y la gloria al Señor, porque también hemos podido entrelazarnos y tener este compañerismo cristiano, amén, y darnos cuenta que somos un cuerpo, amén, un cuerpo amoroso, un cuerpo que está luchando, amén, porque estamos en una lucha que no da tregua, amén. En cada momento la pelea está llevando a cabo, y cada día es una pelea, dice que nunca se había peleado jamás, amén. Es la batalla que jamás se había peleado y se está llevando a cabo en esta hora, amén. Pero Dios nos está dando la herramienta y nos está dando el vestuario para que nos podamos vestir, amén. Para que podamos, amén, hacerle frente a esta batalla, porque están cayendo muchos heridos, amén. Muchos están siendo muertos en esta gran batalla.
Amén. Pero el Señor Jesucristo nos está diciendo que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y la fe dice que viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y cuántos necesitamos que nuestra fe sea ungida? ¿Cuántos queremos que la fe sea ungida en esta hora? En la edad más terrible, en la edad más sucia, en la edad más pervertida, pero Dios en esta edad nos mandó un restaurador y era para restaurar la fe. Amén. Esa fe que ya había sido dada. Amén. Esta fe fue dada a los santos y esta fe ellos contendieron, pelearon. Amén. Y se quedaron del lado de la palabra del Señor. Amén. Y queremos hacer lo mismo en esta tardecita. Amén. Amén. Hemos venido a cobrar fuerza de distintos lugares para juntarnos, pequeños lugarcitos, Blanco, una, dos, tres familias, Reumén, un pequeño grupo, Osorno, amén. Y hemos venido no a ver quién está mejor, ni amén, hemos venido a competir quién lo hace mejor, sino que hemos venido a unir la fuerza, a unir la fe. Porque con más fe, más veremos a Dios en esta hora. Porque la pregunta es, ¿se hallará fe en la tierra? ¿Dios encontrará fe en la última edad de la iglesia? Y la novia dice que sí. La novia va a tener fe. Amén. Y nos vamos a quedar a través de esa fe del lado de toda la palabra del Señor. ¿Lo queremos hacer? Está ese anhelo de quedarnos del lado de la palabra de Dios. Yo creo que por estar aquí le estamos demostrando al diablo que a pesar de las fallas, de las batallas que podamos tener, hay algo que creemos con todo el corazón, que esto es el así dice el Señor. Amén. ¿Cuándo queremos amar el así dice el Señor? Aunque nos parta, aunque nos deje, nos dé donde más nos duele, pero ese es el evangelio antiguo. Es como una espada de doble filo. Dice que es viva y eficaz. Que corta, dice, y nos parte hasta el alma. Amén. Y ayer nos partió el alma, no los partió el alma. Desde los ministros para abajo, porque Dios no hace excepción de persona. No hay nadie más grande que el otro, hermano. Somos todos iguales. No hay hombre grande. Dice que Dios no tiene nietos. No hay regalones de Dios. Aquí somos todos hijos de Dios. Amén. ¿Creen que es un hijo de Dios? Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esto? Amén. Estos hijos de Dios van a tener que ser perfeccionados. Dios levantó un ministerio no para elevar a estos ministerios, sino para el perfeccionamiento del cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Y usted cree que es parte de ese cuerpo? Usted dice, pero yo, sí, usted, Dios lo escogió, Dios lo separó, Dios lo está trayendo a esta gloriosa revelación. Dios está sacando a estos jóvenes de la jóvenes mundanos que no tienen la gracia de Dios, pero si estamos aquí es por la sublime gracia de Dios. Amén. Por eso no nos cansamos de adorarlo, por eso no nos cansamos de bendecir su nombre, porque podemos decir que las cuerdas han caído. ¿Dónde? En lugares de la historia. La gloria, porque el Señor quiere vestirnos. Amén. Vestirnos para algo especial, para enfrentar una guerra. No estamos en un día de campo, este no es nuestro milenio, sino que Dios nos está preparando, nos está perfeccionando para entrar a ese glorioso milenio. Y eso es lo que nos mueve, ¿cierto que sí, jóvenes? Señoritas, hermanos, ministros, amén. Eso es lo que nos mueve, de que Dios nos ha bendecido, nos ha dado grandes cosas, pero no queremos quedarnos aquí. Todo lo que Dios nos ha dado no es para quedarnos aquí. Todo esto que Dios nos está dando es para sacarnos de aquí. Amén. ¿Cuántos quieren salir de aquí? ¿Cuántos estamos cansados de esta naturaleza? Amamos, a veces lo estamos pisoteando nosotros mismos, hermanos, pero la
gracia de Dios, Él viene a lavarnos, viene a limpiarnos, viene a recordarnos todas las cosas, como lo hizo ayer. ¿Cuándo creemos que el Espíritu Santo de Dios estuvo ayer? Lo creemos con todo el corazón. ¿En qué es la palabra? Esa es la que amamos, esa es la espada, esa es la vestimenta de la novia. La vestimenta de la novia no es emoción, no es sensación. El ropaje de la novia es la palabra. Amén. Y esa es la palabra que Dios vino a restaurar para que esa nos llevara a una fe original, una fe de traslación, una fe de rapto, hermanos. Una fe de lo que estamos esperando, de ser transformados. Amén. Porque el mensaje de la novia no es el nuevo nacimiento, pero es elemental nacer de nuevo. Pero para ti, para mí, hay algo más para nosotros. Amén. Tenemos que crecer, nos decía el Señor. Tenemos que crecer a la estatura. No a la estatura mía, no a la estatura de un pastor, sino que a la estatura de un varón perfecto. Y solo hay uno perfecto sobre la tierra que ha pisado, y ese perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Amén. Pero la promesa que Él dijo: sed vosotros perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y nosotros lo creemos. ¿Cuántos lo creemos? Con todo el corazón. Amén. Todo lo que la palabra nos dice, nosotros lo queremos creer. Porque es así, dice el Señor. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios nos mandó así, dice el Señor, en esta hora? Por eso Dios nos está diciendo: hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y eso estamos haciendo en esta noche. Valdivia, Reumén, Santiago, Penco, ¿qué estamos haciendo? Juntando nuestra fe, juntando lo que somos. No queremos aparentar ni demostrar nada de lo que no somos. Amén. Queremos algo genuino, queremos algo real. ¿Cuándo queremos algo real? No queremos aparentar ni demostrar nada de lo que somos. Decirle: Señor, esto soy yo, Señor. Genio, Señor, todavía está lejos y me arranca el Señor, pero tu palabra me dice que hay perfección. Hay perfección para mí, Señor. Amén. Y nosotros aquí, sí, Señor. Si tú lo dices, yo le digo amén, Señor. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Yo no sé, pero Él lo prometió, hermanitos. Y aquí estamos fortaleciéndonos. Yo, al ver a esta jovencita, al ver el canto de estos jóvenes, yo digo: Señor, tú te estás moviendo. Y podemos decir: hermano, todo ha valido la pena. Hermano Flores, todo ha valido la pena de predicar esta palabra como debe ser predicada. Alguien la va a creer, alguien la va a vivir. ¿Y quiénes quieren vivir en esta noche? Creer este mensaje de esta noche. ¿Quieres ser tú uno de ellos? Y poder decir: si alguien se va de Penco, esos son los creyentes que están ahí en el Penco. A ver, si alguien se va de Penco aquí de rato, esos son nuestros hermanos que están creyendo. Pero la palabra viene a subirnos la fe. Amén. Porque tenemos que llegar a fe de rapto, hermanitos. Una fe de traslación, una fe de que Él dijo: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que habemos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Lo creemos todavía? ¿Creemos esa promesa de Dios? ¿No lo creemos? Yo creo que estamos aquí creyéndola, Señor. Él lo dijo, Él lo va a hacer, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso que estamos en una guerra. Estamos en una lucha. Y tenemos un contendor que no se va a quedar tranquilo. No va a ser la guerra. Todo lo que queremos hacer para Dios, hay lucha, hay batalla. En cambio, el mundo, para ellos juntarse, hacer su evento, todo le sale por el tubo. Todo le sale fácil.
Pero cuando queremos hacer algo para Dios, y cuando lo queremos hacer de acuerdo a la palabra, el diablo empieza a tirar dardos. El diablo empieza a tirar todo el infierno, hermano. Todos los dardos del infierno ya no están con las denominaciones, sino que él dijo, está con los que creen esta revelación. Esta revelación el diablo quiere traer y ungir incredulidad. Amén, Señor. Amén. Por eso en el internet hay críticos contra este mensaje. Hay otras voces diciendo que del 63 para acá nomás. Pero la palabra dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, los misterios serán consumados. Amén. Y si él dijo cuando comience, es cuando comenzara esta trompeta a ser usada. Dios va a estar trayéndonos. Amén. La revelación de la palabra del Señor. Entonces, esa revelación, esa palabra contrarresta esos pensamientos contrarios a la palabra del Señor. Amén. Porque esa es la lucha, dice, hay dos fuerzas que gobiernan este planeta. Hay dos fuerzas que nos van a gobernar a usted y a mí. O es Dios o es Satanás. Amén. O es la fe o es la duda. Vamos a ser influenciados por uno de estos dos poderes. Amén. Amén. No hay un tercero, no hay algo neutral. O si somos gobernados por el poder de Dios o por el poder del diablo. O vamos a estar aquí creyendo esta palabra o la vamos a estar dudando. Amén. Por eso que estamos en una hora muy delicada. Amén. Es una hora muy terrible. Pero para el creyente es la hora más gloriosa, más maravillosa de toda la era cristiana. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del fin. ¿Cuándo lo creen? La palabra nos dijo que en el tiempo del fin la cosa se iba a poner muy difícil. E iban a ser tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismos. Hombres vanagloriosos. Hombres soberbios. Amén. Teniendo carita de piedad, pero negando la eficacia de la palabra. Cuando empieza a describir la palabra, la condición de la edad, pensamos que iba a ser gente mundana. Gente que no era de iglesia, pero cuando seguimos leyendo nos muestra que esa gente iba a estar dentro de la iglesia. Amén. Con espíritus traidores, espíritus contrarios a la palabra del Señor, hermanos. Entonces es una hora terrible en la cual estamos viviendo. O recibimos de Dios y somos sellados por el Espíritu Santo, o seremos los religiosos más grandes. Por eso que necesitamos recibir algo real, algo. Necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios. No de una parte de la que a mí más me gusta, sino dice la Escritura, de toda. Porque Dios nos dijo que Él iba a restaurar. Que Él iba a restaurar esa fe. Pero la fe viene por... por el oír fábulas, por el oír pensamientos lindos, no, sino que esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Y Dios en esta edad nos mandó palabra o no nos mandó palabra. Nos guardó palabra. Nos guardó maná traído por ángeles. Amén. Comiendo alimento podrido, la novia está comiendo alimento real, alimento verdadero, alimento que nutre, alimento que nos da la energía para poder resistir la batalla que se está generando ahora mismo, que nunca antes se había llevado a cabo. Amén. Allá batallaron por tierras, por algo natural. Pero acá es espiritual. Amén. Entonces Dios, por esta restauración, por esta palabra del Señor, nos mandó un restaurador, nos mandó un profeta
para que aprendiéramos y pudiéramos salir victoriosos en esta guerra. Amén. Amén. Para poder resistir, porque la Escritura dice resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Amén. Somos testigos de eso. En cada momento tenemos que resistir. Por eso tenemos que tener y se necesitaba un sonido cierto y verdadero en esta hora. No algo fantasioso, no algo sensacionalista, sino algo real. Algo puro para poder resistir, para poder acorazarnos de todos estos dardos del enemigo. Y para salir victoriosos. Amén, porque queremos salir victoriosos. Amén. Dios nos sigue ayudando. Entonces Dios viene a través de esta palabra y nos empieza a descubrir al enemigo. Para que este pueblo conozca que el contendor que tenemos es astuto. Un profeta nos dijo, el diablo es astuto, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Conocer los dos espíritus en la infraestructura de la iglesia. Por eso uno tiene que conocer ese peso de la incredulidad. Amén. Para conocer lo glorioso de lo que produce la fe. Una fe perfecta en Dios. No una fe mental, no una fe intelectual, sino una fe perfecta. Pero en algo real. No en algo, en una tremenda edificación en la arena. Aleluya. Por eso Dios viene e inspira a su siervo a predicar cada mensaje, cada cosa. Dios cuidó este vaso de nunca deshonrarse, de nunca tomar, de nunca fumar, de nunca deshonrar su cuerpo en ninguna manera, porque él tenía un ministerio muy elevado. Y ese ministerio elevado era traer la vestidura, el ropaje de una novia. Una novia que había que presentarla pura, virgen. ¿A quién? A su esposo. Amén. ¿Se siente identificado ahí? Amén. Dios nos sigue ayudando, hermanos. Por eso este creyente tiene que salir como ese pollito y picar. Y tiene que venir esa vida a ser manifestada. No con miedo, no con temor, sino que estar cierto y seguro dónde estamos parados. Que no estamos siguiendo, no somos una iglesia más, no somos una iglesia del montón, sino que Dios nos está revelando quiénes somos nosotros. Amén. ¿Se da cuenta de eso, hermanos? Porque tenemos que darnos cuenta qué es lo que representamos, quiénes somos. Porque a menos que no sepamos quiénes somos, hermanos, siempre vamos a andar sub y baja. Siempre el enemigo nos va a andar trayendo dudas. Porque lo que el diablo logró a través de la serpiente en Eva, cuando ya Dios le había hablado la palabra, era ungirla con incredulidad. Por eso el pensamiento de ahora, no hay tiempo para detenerse. Es tiempo para marchar a la perfección. Es demasiado tarde para ponernos a razonar con el diablo. Si Dios dijo algo, eso es decreto. Eso es, así dice el Señor. Eva tenía que haber escuchado que todos los árboles podían comer, pero menos del otro, porque el día que de ese comiera iban a morir. No tenía que ella haber abierto, dice, la matriz de la mente. Ella tenía que haber creído lo que Dios le dijo. Por eso que el único pecado en la Escritura es no creerle a Dios. ¿Cuántos lo han recibido? ¿Cuántos tienen esa revelación en su corazón? El pecado es la incredulidad. No creerle a Dios es hacer a Dios incapaz, que Él no tiene el poder para cumplir lo que Él nos ha prometido. Y ese es el esfuerzo que está haciendo todo el infierno. Correcto.
amén, para ungirnos con incredulidad. Padre. Pero todo el esfuerzo de Dios es ungir a este, a estos, a esta simiente, ungirla con fe de Dios. Que podamos creer que pasen los años, se modernice todo, Él sigue siendo el mismo poder de hoy y por todos los siglos. No es como nosotros y podemos poner nuestra fe en algo sólido, en algo real. Por eso yo estoy contento, porque sabemos que a nuestros jóvenes tenemos algo real donde llevarlos, no a la sensación, no solamente a la música, a algo real, y esto real es la palabra. Porque con la palabra el joven limpiará su camino. Fortaleza. Amén. Ahí está nuestro poder. Por eso tenemos que acorazarnos. Tenemos que ponernos esta vestimenta de, porque estamos en una guerra, hermanos. Desde que yo, desde los 7 años que Dios me llamó, he visto a muchos quedar botados en el camino. Amigos, jovencitos, cuando empezamos a trabajar, muchos de ellos ya no están en nuestro medio. Por eso ven todavía estos jovencitos que algunos Dios me permitió hacer la escuelita dominical y que todavía estén aquí batallando. Yo digo, Señor, vale la pena predicar el Evangelio. Amén. Vale la pena predicarlo, hermanos. Aunque no todos lo quieran recibir. No todos lo creen. Amén. Porque esa es la batalla. Cuando Dios había dicho, no comeráis de él, porque ese día moriréis. No moriréis. ¿Ven cuán sutil se la acomodó? Nosotros creemos que los días de los milagros han pasado. Nosotros no creemos tal cosa como una persona recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, dice. El diablo viene con pensamiento. No, sí. Si bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo, y bautizarse en el nombre, es lo mismo, da lo mismo. Pero no da lo mismo. Aleluya. ¿Se da cuenta usted? Así de sutil. Allá le dijo, no moriréis. Nada más que le agregó una pequeña palabrita. Y ahora esta revelación nos dice, ¿cuáles son las tácticas de Satanás? Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Escuche ahora lo grosero que se pone este espíritu. Amén. ¿De qué? De torcer la palabra. Amén. Él quiere encubrir la palabra. ¿Qué está tratando de hacer? Entrar a su mente. ¿Ven? Él está hablando a ella. Después que la palabra ha sido fortificada, estaban en lo más real, en lo más glorioso. Había eternidad. No había cansancio, no había enfermedad, no había vejez, no había nada de eso. Amén. Pero ahí, escuche ahora, dice el profeta, cuán grosero se pone este enemigo. Ahora, no dejen ustedes que Satanás les fortifique nada. Porque él quiere entrar aquí a la tierra de nadie. A esa batalla donde está rugiendo, ¿seré predestinado o no seré predestinado? Y ahí nos quiere bajonear, nos quiere hacer mirarnos a nosotros mismos, nos quiere hacer mirar nuestros errores. Cuando la palabra del Señor dijo, no se mire a sí mismo. No enfoque su vida en sus errores. Mire el Calvario. Mejor de lo mejor, y si nosotros somos lo mejor es porque hay que creerlo. ¿Lo creemos? Él lo dijo. Yo me miro en el espejo,
nosotros somos la novia del Cordero. Amén. Y yo lo creo, y si yo lo creo, lo digo, y si yo lo digo, actúo como tal. Amén. Pero la novia tiene que su fe ser su vida, hermanos. Por eso Él nos viene a limpiar. Por eso hemos recibido esta agua pura. Por eso decimos, no somos seguidores de hombres, no somos franjistas, somos seguidores de Jesucristo. Amén. Y si citamos lo que Dios dijo por un profeta, es porque cuadra con toda la palabra, y era porque Dios habló a través de este día. ¿Cuándo lo creen con todo el corazón? Que no estamos esperando otro que venga, ya el Señor lo envió. Y cuando este mensaje viniera, iba a consumar todos los misterios. Mi Padre, amén. ¿Lo cree usted así? ¿O está esperando otro? Ya no hay otro. Lo tenemos en medio de nosotros mismos. Dios ha hecho todo por nosotros. Nos mandó el último profeta gentil. Nos mandó toda la revelación. Ahora lo que debemos nosotros de hacer es creerlo. Detectar al enemigo. Amén. ¿Ven? Ahora la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Amén. Le citó la palabra. Como lo decía ayer la palabra, la mujer de Lot salió venciendo, pero fue vencida. Ahora Dios no muestra de Eva que le citó la palabra. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque no moriráis. ¿Ven? Ahora, esa es la palabra. Ella le responde citándole la palabra. ¿Amén? Ahora, esa es la palabra. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aleluya. ¿Ven su táctica? ¿Ven cómo él se mete, hermanos? Por ahí dicen que del púlpito no hay que nombrar al diablo, no hay que hablar de él. Pero aquí está saliendo descubierto. Está saliendo la luz. Este mensaje ha venido para sacar todo a la luz. Para detectar a nuestro enemigo. Para poder discernirlo y resistirlo. Amén. ¿Quiere usted resistirlo en esta hora? Amén. Todo dardo, toda desconfianza, todo temor, todo miedo. Amén. Mandarlo a cambiar, es decir, Dios me ha prometido que creyendo yo será salvo, seré salvo yo y será salvo toda mi familia. Pero el diablo me quiere meter duro. El diablo me muestra que lo veo peor, lo veo más mundano, lo veo más mal que antes. Pero ahí Dios tiene que ungir la fe. Nuestra fe debe ser ungida en esta hora. El diablo le puede decir a nosotros como jóvenes que no vamos a ser perfectos, que nunca vamos a cambiar, que nunca vamos a ser diferentes, pero Dios nos ha dado suficiente palabra para resistir, para contender por la fe y decir, si Él me llamó, si Él me predestinó, Él me va a glorificar también. ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos lo creemos con todo el corazón, hermanos? Pero Él tiene tácticas. Amén. Es hacer descreer. Por eso sucedieron este mensajito. Dijo, el error de ella es que se detuvo a razonar con el diablo. Y en este mensaje no habla de esa jovencita que era muy buena para bailar. Amén. Y Dios la estaba restaurando y la había traído al Evangelio. Y de repente ella se encuentra caminando por esa calle, y donde estaba ese lugar donde ella bailaba, era campeona en baile. Y ella empezó a caminar por ahí y se detuvo y empezó a decir, si yo entrara y le empezara a testificar y le hablara de Cristo. Amén. Una buena intención, un buen deseo. Amén.
pero no estaba de acuerdo a la palabra del Señor. Y ella se dio cuenta, dice, no supo cómo. Ella estaba abrazada de un joven bailando. Dice aquí Dios por este profeta, dijo, el error de ella que fue que se detuvo. No siguió caminando, no siguió. Ella se detuvo y al detenerse, ella no se dio cuenta y esa naturaleza afloró. Esa naturaleza salió descubierta. Amén. Por eso Dios dijo, no es hora para detenerse. Amén. Eso es lo que está buscando, dice, que hagas, cariño. Le habla a una niña enferma y hermano Branham de nuevo le habla a la hermana enferma. Amén, porque el diablo quiere meter, no voy a ser sanado, no, el dolor lo tengo ahí, y te hace ver los síntomas, y te hace que le hagamos más caso a los síntomas. Dios me permitió estar un año con crisis de pánico, puros síntomas de muerte. Amén, puros síntomas. Ahora entiendo ese demonio llamado crisis de pánico, son puros demonios atormentadores. Amén, un año y me veía muerto, me veía esquelético y una batalla en la mente terrible, hermanos. Hasta que me encerré en una pieza a escuchar cinta, a escuchar la palabra. Y la palabra salió y dijo, el diablo no avanzará más de lo que tú se lo permitas. Yo le dije, mira, diablo, te reprendo en el nombre del Señor. Yo así le reprendo para la gloria del Señor. Y de ahí ese diablo tuvo que salir. ¿Cómo vamos a vencer esta parvada de diablo? Con la palabra. Con el así dice el Señor. Y Dios no ha dado un así dice el Señor vindicado. Probado. Que este es el mensaje que nos dará fe de rapto. ¿Lo seguimos creyendo así, hermanos? ¿O ya no lo está creyendo de esa manera? No, este es el mensaje que ya Dios vindicó. Está todo dado, hermanos. Lo que tenemos que hacer ahora es aceptarlo, creerlo con todo el corazón. Amén. Por eso dice su siervo, cuando Elías le habló a Jesse, le dijo, toma mi bordón, ve, ponlo sobre el niño muerto, y si algún hombre te llega a hablar, no le respondas. Si alguien te intenta detenerlo, sencillamente continúa. No es tiempo para detenernos. No es tiempo para dudar, novia del Señor. Es tiempo para creer cada promesa de Dios. Amén. Si Él nos dijo que había transformación, habrá transformación. Si Él nos prometió cambio de naturaleza, Dios va a cambiar. Porque ya sabemos en quién hemos creído. Sabemos dónde estamos parados. Sabemos quiénes somos. Sabemos de dónde salimos. Y sabemos para dónde vamos. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Amén! ¡Amén! ¿Lo creen, jóvenes? ¿Lo creen, ancianos? ¿Lo creemos, ministros? Sabemos dónde estamos parados. Somos la señorita Jesucristo. Somos una novia apartada para ser virgen para nuestro esposo. Y nuestro esposo es la palabra. Por eso no queremos hilarla, no queremos mezclarla. No queremos hacer una malcocha con lo que yo pienso o con lo que la universidad me dice y mezclarlo con esto. Porque eso es hibridar. Amén, y la hibridez es muerte. Amén. Y ahí estamos en la batalla. Dos perros peleando. Uno blanco y uno negro.
todos, ministros, laicos, todos estamos en esa guerra. Por eso no hay hombre que pueda ayudar a otro hombre. Necesitamos uno mayor que el hombre. Necesitamos colocar la fe en algo glorioso, en algo maravilloso. ¿Y qué es más maravilloso que este mensaje glorioso? ¿Se siente agradecido donde Dios lo tiene? Cuando ya hay gente que le está diciendo amén a cualquier tobería, a cualquier fábula. Pero aquí le estamos diciendo amén. Así dice el Señor. Por Elías el profeta, esto tiene poder. ¿Cuántos lo creen con todo el corazón? Esto va a lograr matar a nuestro enemigo. ¿Y cuál es nuestro enemigo común? Esta naturaleza, esta naturaleza veleidosa, esta naturaleza quejumbrosa, esta naturaleza de duda. Porque nos viene la duda a veces sentado ahí en nuestra propia banca, hermano. El diablo nos quiere ungir con duda. Amén. 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 Aleluya. Iré un día al culto, no iré. Iré a total hoy día de oración nomás. ¿A qué voy a ir hoy día? Estamos en esa batalla. Amén. Todos los días la guerra, la presión la estamos sintiendo. ¿La sienten, jóvenes? Amén. Señorita, sentimos esa presión. No estamos en un día de campo, no estamos para relajarnos. Tenemos que estar con el fusil, tenemos que estar con el armamento ahí. Porque el que no está ahí, hermano, va a ser herido de muerte. Amén. Aleluya. Amén. Por eso Dios nos trajo un mensaje tan perfecto. Una vestimenta perfecta. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esta no es una batalla de rostro, de cara. Es una batalla espiritual. Es una batalla de huestes. Que aquí, si no estamos bien, no agarra la indiferencia, no agarra la flojera, no agarra el cansancio. Pero si estamos en el espíritu, nada de eso. Gasté plata en benzina porque yo quiero llevarme algo para mi casa. No, jóvenes, queremos llevarme algo para contrarrestar esa ciudad que está llena de demonios. Pero hay algo mayor que todo eso. Era así, dice el Señor. Amén. Con esto nos vamos. No es tiempo de detenerse. Con la coraza, estamos terminando. Sigue clamando, orando. Una musiquita suave para que Dios venga y use nuestra fe. ¿Cómo voy a resistir el adulterio, matrimonios? Con la coraza, con el escudo de la palabra, con el así dice el Señor. Él está aquí, hermano. Porque Él está aquí, porque la palabra está aquí. Oh, gloria, gloria al Señor. No es tiempo para detenerse. El error de esa jovencita fue que se detuvo, dijo el profeta. Él dijo, ustedes no cometan el mismo error. Hacia adelante, marchando. El diablo va dos pasitos atrás de nosotros. Usted siga caminando y Él siempre estará atrás. Él siempre irá atrás. No hay que detenerse. No hay tiempo para dudar. No hay tiempo para enojarse. No hay tiempo para amargarse. Estamos en el tiempo del fin, hermano y hermana. Dios está cerrando con los gentiles. El Evangelio va a volver a los judíos. No hay que perder el tiempo. No hay que perder el tiempo en tonteras, señorita, joven. Dijo un profeta, vendrán pensamientos malos. Déjalos que pasen, déjalos que avancen. No lo anides, no lo acaricies. Creamos
hablemosle más a Dios, hermano, hermano. Si Él dice algo, digámosle amén, Señor. Si Él dijo, yo soy tu descanso, venid a mí los cansados, cargados. ¿Qué dijo Él? Que yo los haré descansar. ¿Cuántos cansados hay aquí? Que están cansados de pecar, cansados de dudar. ¿Cuántos quieren recibir el verdadero y eterno sábado? Él está aquí para entrar en el alma. Él está aquí para sellar un joven, para sellar a una jovencita. Él está aquí. Aleluya. Él está aquí para renovar la fuerza de nuestro pastor. Que Dios lo siga usando, que siga predicándose este mensaje. Levanta la fuerza, mi hermano Pino. Hermano, todo ha valido la pena. Hermano de Rumén, todo ha valido la pena. Hermano Jorge Núñez, todo ha valido la pena. Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Él lo dijo, Él lo hará. Aleluya, Señor. Unge nuestra débil fe. Ayúdanos a detenernos en nada, a no razonar con el diablo, a no permitirnos que Él no engendre dudas. Mensaje, no habrá otra cosa. El hermano Cardona dijo, si esto no nos cambia, nada nos va a cambiar. Yo quiero ser cambiado, Señor. Yo quiero que cambie. Que lo que me hablaste ayer quede en lo profundo de mi alma, Señor. Que no sea solo un mensaje más. Que eso quede impregnado en mi alma, Padre. Imprégnalo en esta noche, Señor. Se pensó que en la Odisea no iban a haber vencedores. Era la peor edad, hermano. Pero aquí habrán vencedores. ¿Crees tú que eres uno de ellos? ¿Quieres ser tú uno de ellos? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado sea. Gracias. Alabamos, Señor.